falta de una cultura de valores, no hay una cultura política en nuestro país. Yo quisiera agradecer a la prensa internacional que está tomando muy en serio desde acá mi saludo y mi reconocimiento. Lo que no pasa con los medios de comunicación de cobertura nacional en el país y como algo efímero. Yo creo que el Perú, el pueblo, ha tomado una decisión de ver de que encarna una propuesta real para solucionar los grandes problemas del país como pueblo. Si es verdad, o en todo caso lo ha dicho de corazón el señor López Aliaga, debo manifestarle de que en la lucha del pueblo el comando nunca muere. Pueden romper, pueden quebrar, pueden arrancar un geranio, un clavel, pero no van a poder detener la primavera. ¿Está de acuerdo con esta denuncia penal? En el país, ¿no? Falta de una cultura de valores, no hay una cultura política en nuestro país. Yo quisiera agradecer a la prensa internacional que está tomando muy en serio desde acá mi saludo y mi reconocimiento. Lo que no pasa con los medios de comunicación de cobertura nacional en el país y como algo efímero. Yo creo que el Perú, el pueblo, ha tomado una decisión de ver de que encarna una propuesta real para solucionar los grandes problemas del país como pueblo. Si es verdad, o en todo caso lo ha dicho de corazón el señor López Aliaga, debo manifestarle de que en la lucha del pueblo el comando nunca muere. Pueden romper, pueden quebrar, pueden arrancar un geranio, un clavel, pero no van a poder detener la primavera. ¿Está de acuerdo con esta denuncia penal? Por favor, Siete convenciones del Pardo. Ahí va a ser lo que me dejo.